No llores, Juanjo, está todo bien. Diferencia, Paula, tú sabes esto ya, ¿no? Diferencia entre atributo y complemento predicativo. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, burro. ¿Cómo? Ya te has liado, que el atributo acompaña al verbo copulativo. Eso. Y el complemento predicativo acompaña al verbo normal. A otro verbo cualquiera. El atributo va siempre con los verbos ser, estar o parecer. En principio es lo mismo. Es un. Pero algunos porque otros según la forma que lleven son distintos. El atributo es un sintagma nominal, un sintagma adjetival. El predicativo suele ser solo adjetival. Ejemplo. Yo soy bombero y tengo un hijo que quema cerillas. Es que yo tenía un compañero bombero que el hijo quema cerillas, ¿ves? Que no es de broma. Ah, la gente se ríe. Esto es un sintagma nominal. ¿Por qué es atributo? ¿Vale? Yo estoy bueno. ¿Alguien tiene algún problema con esto? Vale. Bueno es un adjetivo. Sintagma adjetival también es atributo. Yo soy rubio. O alto, por ejemplo. Alto es un adjetivo. Tú pareces. ¿Qué pareces tú? Enfermo. Son sintagmas adjetivales que van al lado de un verbo copulativo. Son atributos. El atributo puede ser un poquito más largo. Yo soy muy alto. Yo soy bombero de Estepona. O tú pareces enfermo de morirte. ¿Estás aquí o no? Complemento predicativo cuando va con otro verbo. Por ejemplo. Paula, sácate eso de la boca. Salió. Ayer conseguí que una que no se pone gafas se pusiera las gafas. Pidiéndoselo, siendo muy pesado. Se las ha traído y se las ha puesto. Es que. Chiqui, ya ponte las gafas. Paula salió contenta. Estas son dos oraciones. Paula salió y Paula estaba contenta. Esto que es un adjetivo, sintagma adjetival, que va al lado de un verbo que no es copulativo, curro, aquí, tío. Pero ¿para qué miras para otro lado? ¿Y qué? Sintagma adjetival. Complemento predicativo. ¿Cómo se distingue? Porque es un adjetivo. ¿Cómo más? Porque si yo cambio, yo digo, curro. Salió. Contento. Si le cambio de sexo, cambia. Con el sujeto, lo veo, ¿no? ¿Ya te has dado cuenta del error, Yulema? ¿Lo veo, no? Nada, otra vez mirando para otro lado. ¡Aquí yo! ¡Aquí! No, pero es que no lo estás mirando. No lo sé, ponte a hacer los ejercicios y me lo enseña. A ver si lo he entendido. Hay adjetivos que no cambian de sexo. Por ejemplo, feliz. Paula terminó feliz. Curro terminó feliz. Entonces, la única forma de reconocerlo es reconocer que es un adjetivo, ¿vale? Y a mí lo que me sirve es separarlo. Esto te lo he explicado ya 7 veces, curro. A ver si ya de una